La ordenación y planificación forestal son imprescindibles para el desarrollo sustentable. Ellas nos permiten conocer los recursos disponibles para un mejor aprovechamiento. En este marco, la Facultad de Ciencias Forestales organizó un curso de capacitación en El Dorado. La jornada estuvo a cargo del especialista español Fermín Olave Velasco. Planificar es fundamental. Si no planificamos, no sabemos lo que hay, no sabemos lo que podemos hacer, no sabemos lo que no podemos hacer y no sabemos tampoco ni cuándo ni cómo podemos hacer lo que realmente queremos hacer. Con lo cual, planificar es absolutamente imprescindible para una gestión forestal sostenible. Realmente, si queremos y buscamos la sostenibilidad, tanto la ambiental como la económica o como la social, tenemos que planificar en el tiempo, porque la planificación es en sí misma, digamos, una herramienta de sostenibilidad. Misiones ofrece un desafío particular. Es provincia forestal por naturaleza, donde conviven bosques cultivados y nativos. Ambos son complementarios. En nuestro caso también tenemos plantaciones comerciales y bosque nativo, no tendrían por qué estar reñidas en absoluto. O sea, muchas veces los mercados de hecho son diferentes, con lo cual verdaderamente son totalmente complementarios. Pero como he dicho ahora mismo en el curso, también es fundamental una integración en la administración. Es decir, no puede ser que haya gente que se dedique a un tipo de bosque y gente que se dedique a otro tipo de bosque, porque verdaderamente el bosque es el mismo, es un bosque. Y con lo cual ese bosque hay que gestionarlo de forma integral, partiendo también de la propia administración. Olave compartió la experiencia de Navarra en el ordenamiento y planificación de sus bosques. Digamos que la primera gran diferencia es, o que existe aquí, es entre plantación comercial y bosque nativo. Nosotros en Navarra gestionamos fundamentalmente bosque nativo y, consecuentemente, la planificación posibilita un aprovechamiento del bosque nativo a la vez que aseguramos sus recursos naturales y sus formas, digamos, tanto de vida, de fauna, de flora, etc. Eso es lo que verdaderamente es fundamental. ¿Cómo se empieza a planificar? A través de planes de manejo, digamos, con nuevas técnicas, no planes de manejo al desuso, no planes de manejo solamente pensando en el recurso de la madera, sino planes de manejo integrales, aplicando una silvicultura específica y selectiva para cada uno de esas necesidades de cada uno de los montes. Digamos que el manejo junto con la silvicultura específica hacen posible una gestión forestal del bosque nativo y posibilitan su aprovechamiento. Lo que no podemos pensar es que, como hemos hecho las cosas mal, la solución es no hacer, sino la solución es hacer las cosas mejor. Es decir, cuando hay muchos accidentes en la carretera, la solución no es prohibir manejar, la solución es manejar mejor. Con lo cual esto se aplica directamente también al bosque nativo. Que se hayan hecho cosas no sostenibles es un hecho. Eso no significa que el bosque nativo no pueda ser aprovechado. El bosque nativo, digamos, es riqueza también para los propietarios forestales y tenemos que asegurar que existan unas herramientas que posibiliten su gestión forestal. El aprovechamiento tiene que ser sostenible o sustentable en sí mismo. Tenemos que asegurar que si cortamos un árbol, crezcan más árboles. Tenemos que asegurar que cuando cortamos un árbol, verdaderamente no estamos afectando a la fauna del lugar. Tenemos que asegurar que si hacemos un aprovechamiento forestal, la calidad del agua sigue siendo la misma. Pero a la vez aprovechamos un recurso que es la madera. No tiene ningún sentido estar utilizando muebles con madera brasileña cuando estamos rodeados de bosque nativo con maderas espectaculares en Argentina. No tiene sentido no poder tener, digamos, combustible para secar hierba mate cuando tenemos bosques nativos que nos pueden dar ese combustible. Pero lo que tenemos que hacer es que nos den ese combustible, que nos den ese madero, pero de forma sostenible en el marco de un plan de manejo integral.
el especialista de Navarra destacó el potencial de Misiones para el desarrollo forestal. Pues la provincia de Misiones, como en la primera, la veo con muchísima actitud, con muchísimas ganas de hacer las cosas, con muchísimas personas que están muy bien preparadas y muy altamente preparadas, y lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad en algunos aspectos. Exactamente lo mismo que no solamente no sucede en la provincia de Misiones, sucede en muchos sitios del mundo y sucede en muchas provincias en España. La realidad es que tenemos que integrar todo, y eso pasa también desde la educación, desde la información, etc. Pero digamos que la semilla la tenemos, y como cualquier monte, todo empieza por la semilla, y en el caso de Misiones la semilla está. Con lo cual lo que tenemos que hacer es ahora cuidar la semilla, mantenerla y conseguir una gestión eficaz. Digamos, existe el sector forestal en Misiones, es un sector muy importante, con lo cual la estructura existe, esto es lo más importante, es lo que se ha perdido ya en muchos sitios. Con lo cual eso es una base súper importante. Hay muchísima actividad forestal en Misiones, y lo que tenemos que conseguir ahora es que esa actividad forestal, que está muy centrada en la plantación comercial, también se dirija al bosque nativo, asegurando siempre su sostenibilidad. Eso es el gran reto. Realmente tenemos muchos retos en el sector forestal, ese es uno muy, muy, muy importante, pero que lo tenemos que alcanzar. Y además, entre otras cosas, si no tuviéramos retos, esto sería súper aburrido y nos dedicaríamos a otras cosas. Establecimiento maderero La Rague Chodorge Sociedad Anónima. Planta industrial Monte Carlo sobre Ruta 12. Vivero forestal Cerro Moreno, plantines de pino y eucalipto. Calidad genética garantizada. Vivero forestal Cerro Moreno. Del grupo Forestales Hood, creciendo con Misiones.